Avui és 23 de setembre de 2017. En aquests moments a la quadra de Can Pasqual, amb vistes a Montserrat, s'està realitzant un taller de bioconstrucció on veiem tot de gent ocupada per revocar uns murs de palla i fang. Veiem com s'està preparant la massa de fang, incorporant la palla. I també veiem l'equip Zócalo de Piedra, que està empleada aixecant la pedra. I veiem l'equip de fusteria. L'aixecament de parets amb el sistema de paret de palet, amb material de palla com a element aïllant interior i rebossat amb fang. Estem introduint la palla aquí. Saps el que pica això, tros de palla? Ho sento. Està procedint al grapado del cañizo. Donar l'estructura que per revocar. Estem veient aquí com estan aplicant ja el fang. No, lo vas alineando. ¿Ves? Mira aquí. Pues ahora la técnica es aplicar la mezcla esta. Sí. Hasta que quede todo recto. Entonces es así. Ajá. Y luego así. Muy bien. Esto es neochabolismo. Neochabolismo. Duro a la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué es el futuro de la humanidad el chabolismo, tío? Porque sí, cada uno porque también es el pasado. Es como que ya no hacen falta constructoras ni nada, ¿no, tío? Es una chabolismo a secas. Pero, tío, y Florentino Pérez y yo qué sé. Y Núñez y Navarro. ¿Núñez y Navarro qué? Nada. Estem aquí fent la barreja, barrejant una mica d'argila, sorra i palla. Aquí veiem doncs l'estructura d'aquests joncs que ha sigut ja primer pintada amb barbotina i després se li ha fotut fang a dins per atravessar les dues parts. I aquí també tenim una costura entre un mur que vam fer fa 2 mesos i l'altre. Hombre, ya está casi acabado, te queda poquito, falta hacer un poco ahí. Estoy preparando que lo faci bé, com ha de fer. El supervisor, que está aplicando el fang de una manera bastante homogénea, ¿no? Sí, sí, es lo que le digo, fes homogéni, fes homogéni. Veiem que el barro es una materia muy neutral para los animalitos. Vemos, por ejemplo, esta arañita que está disfrutando de las condiciones de humedad que le da la arcilla. El barro es un material que resiste bien, pero tiene un problema, que es que se moje. Para evitar que se moje hay que evitar dos fuentes de humedad. Una es la capilaridad, que sube desde el suelo, el agua sube por capilaridad y acabaría mojando. Y la otra es la salpicadura. La salpicadura es desde el tejado, caen gotas y salpican. Si esto tiene unos 30 centímetros o más, la gota difícilmente va a mojar
la pared. Y para evitar la capilaridad, aquí se ha puesto una capa impermeable que es plástico, en este caso. Lo importante es que haya una barrera impermeable que separa lo que es la piedra, que a la piedra el agua no la afecta, del barro. Pues aquí estamos rebozando la pared. Primero se le da una imprimación de barbutina, que es el barro con agua, que es para que pueda enganchar bien el barro. Y bueno, esto es do it yourself. Es el neochabolismo. El futuro. Es el futuro. ¿Casi acabando? Bueno, falta un poquito. O sea, lo que son las paredes ya casi acabado y luego faltaría el tapiz. El tapiz de aquí detrás.